Hace unos días atrás estamos presentes en el acto de orden de proceder para la adquisición de equipos para nuestra primera planta del país de biodiesel ecológico que se está implementando en Santa Cruz. Y eso son buenas noticias porque significa no solamente todo el trabajo que realiza YPFB en materia de exploración, en materia de producción, en materia de garantizar la seguridad energética del país, sino también en avanzar hacia la transición energética con sustitución de importaciones. Una producción sostenible, una producción amigable con el medio ambiente y una producción que principalmente busca avanzar en una soberanía energética. YPFB es la empresa que garantiza no solamente el abastecimiento de combustibles en el mercado interno, sino también la expansión de suministro de gas para toda nuestra industria energética. Gracias a eso es que hoy estamos disfrutando no solamente de una estabilidad de precios, sino también de una seguridad energética en el país. Y eso no es de la noche a la mañana, no es por obra y gracia, sino se debe a un esfuerzo constante, a un esfuerzo conjunto del equipo de YPFB. Es cierto que hay importantes desafíos, hay importantes trabajos con los que cada una de nuestras empresas en la distinta cadena de producción de los hidrocarburos que van desde el upstream, el downstream, la industrialización, nos hemos fijado como meta trabajar por esta reactivación y por esta soberanía energética. Hoy quiero felicitar a este plantel ejecutivo y técnico de YPFB, a los trabajadores de YPFB, que año tras año hacen un esfuerzo importante por no solamente estar presentes en la feria más importante del país, sino también por mostrar y socializar las actividades que desarrollamos día a día por cada uno de los bolivianos. Muchas gracias, un brinde por ustedes y felicidades. Bueno, hoy estamos con una temática, todos somos energía. Van a tener un stand divertido, un stand donde la van a pasar bien, donde vamos a poder de igual manera, como la vamos a pasar bien, aprender qué está haciendo YPFB. Durante este año YPFB batió varios récords y es importante mencionarlo. Entramos a la era de los biocombustibles a través del biodiesel que lo lanzamos esta semana. Rompimos el récord de ventas de urea, rompimos el récord de ventas de GLP, el precio de gas más alto de venta histórico. Son varios de los logros que tuvimos como YPFB y que los vamos a mostrar hoy en nuestro stand. Mientras pasamos un ameno recorrido durante el stand, aprendiendo un poco y entendiendo un poco de qué es lo que hacemos en YPFB. Muchas gracias, bienvenidos y espero que disfruten el recorrido por nuestra empresa. Salud.